Al segundo. Dime, José. Dime. Sí. Sí. Vale. Entonces, María de Nova no está. Vale. Entonces el consejero, entonces entiendo que el consejero entra y se va. Sí. Perdón, el secretario, José María. Entra y se va. Entonces, no, yo lo que hago es que presento el acto como hacemos siempre, vemos los vídeos, presento a la autoridad y cuando él toma la palabra, pues ya a continuación que se vaya, ¿no? Que eso son 10 minutos o quizás menos. Venga, pues. Vale. Entonces, José, por protocolo, José María está por encima de Isabel, lógicamente. Exactamente. Sí, no, no, eso lo tengo claro. Eso. Isabel y luego José María. José María, ¿no? Vale, perfecto. Venga, perfecto, para cambiarlo aquí. Vale, José, muy bien. Venga, hasta ahora. Juan, ¿qué tal? Una cosita, ¿vale? Hola, sí, Te dime. comento. No sé si te lo habrá comentado José, ¿vale? Esta sesión la vamos a retransmitir también a través de YouTube, ¿vale? Sí. Porque como había colegio y eso que tienen problemas para conectarse y demás con los Sí. ordenadores que tienen allí. El tema es que en YouTube ya estamos emitiendo, ¿vale? Porque teníamos que pasar el enlace. Te lo digo para que mientras, hasta que arranquemos si quieres, a ver cuando entre la gente, pero para que mientras quiten la cámara y el micro, ¿vale? Porque como en principio ya la gente se puede ir conectando al canal de YouTube, ¿vale? Para que no haya. Cuando entre la gente, ¿vale? Para saludarle eso, no hay problema, incluso para las pruebas.
¿vale? Pero sí. Espera, espera un momento, espera un momento. Espera un momento, por favor, estoy hecho un lío con esto. Ahora es que no daba con esto. Tú me estás viendo a mí, oyendo, evidentemente, viendo también. Sí, Entonces, te veo y te oigo perfectamente. Me dices que ahora corte el micrófono, ¿verdad? Claro. Vale, perfecto. ¿Vale? Y ahí, perfecto. Porque como estamos, se está emitiendo también a través de YouTube y eso para que no haya ningún tipo de problema y no se hagan cosas raras. ¿Vale? De otra manera, yo te voy avisando por aquí. Que digo que ya estamos en directo en YouTube, ¿verdad? Efectivamente. Mira, si quieres, te Listo. voy a pasar por WhatsApp el enlace, ¿vale? Sí, Para que no, no. ya lo tengo, ya lo tengo. Me lo ha pasado José Lago. Vale, pues Vale. sí. Pero esto lo puede ver ahora mismo todo el mundo. ¿Lo puedo yo pasar también a los contactos y demás? Claro, si quieres, pero lo que Vale. pasa es que si quieres tenerlo preparado cuando arranquemos ya, ¿vale? Y lo mandas y eso sin problema, se puede conectar quien quiera, ¿vale? Si tú Vale, tienes que perfecto. compartir más y eso cuando. Muy bien. Venga, pues ahora tú me avisas, ¿de acuerdo? Es que tengo que Vale. hablar. Javi, ¿me oye? Sí, te oigo, te oigo. Vale. Como tenemos en el guión un vídeo de Carolina Marín, Sí, eso es lo que te iba a es el evento, comentar. exactamente. En principio ese vídeo estaba previsto casi, casi incluso antes de que tú presentara, pero bueno, yo Sí. entiendo que le das tu No, yo le doy entrada. paso, exactamente, yo le doy paso, buenos días, tal y cual, buenas tardes, señores, bienvenidos a esta jornada. Y antes de comenzar, vamos a dar paso al vídeo que nos presenta nuestra mentora en el día de hoy. Una vez que Venga. termine ese vídeo, metemos el de Mentor 10. El de Mentor 10 pronunciado. Vale, ok, ¿Vale? perfecto. Sí, yo ya lo tengo aquí Venga. preparado, porque además el Pero, corte son 2 minutos y pico del vídeo de y lo tengo preparado, sin problema. perfecto, muy bien. Genial. Entonces, Venga. listo. Ahora me llamas tú en el momento que estemos, ¿vale? Sí, Estoy aquí yo te liado con aviso por esto. aquí, no te Yo preocupes. corto micrófono y demás ahora mismo. Ok, genial. Gracias. Perfecto, ahora.
Ya te he cambiado el nombre, ¿vale, José? Sí. Juan, ¿estás por ahí? Un segundillo. Un segundo, que me llamo por teléfono, un segundo. Sí, estoy por aquí. José, si me oyes. Ah, vale, vale, perfecto, ya me estás contestando. Vale, vale, no, me estás contestando. Sí. ¿Verdad? Es para los centros educativos, Juan, en principio, pero bueno, al fin y al cabo esto va a ser público ya. Uh-huh. Vale, en vale. En el momento que está en el canal de la consejería, ¿me escuchas, Juan? Sí, sí, te oigo, te oigo. Que en el momento que está en el canal de la consejería ya es público uh-huh. para todo el mundo. Así vale, que vale. Puedes publicarlo si quieres. No. Venga, vale, gracias, José. Gracias. Es que te lo digo, hombre, porque se le podemos dar más repercusión, ¿me entiendes? Sí, mándalo, mándalo. No, no es que yo sea un influencer, ni mucho menos, pero hombre. Es que... Qué moderno. Qué moderno, qué moderno. Una cosilla, Juan. ¿Sí? Lo del tema de los vídeos, ¿no, José? Lo que me has comentado. Finalmente, dice José, lo de primero sacar el... Sí. El vídeo de promocional y luego el otro. Efectivamente. ¿Vale? Ok, entonces primero metemos el promocional y luego metemos el de Carolina directamente. Ahí, de manera fácil. Perfecto. Empezamos a las 12 y 10, ¿verdad? Sí, 12 y 10, ¿no? 12 y 10, 12 y 4. Sí, vamos a ver. Sí, 12 y 10, 12 y 10. Lo tengo yo aquí, 12 y 10. Vale, perfecto. Está ahí yo publicando esto.
Manolo. Manolo. Yo sí te oigo, no sé. Vamos a ver si entra Manolo. Va a tener que ir entrando ya al centro educativo, ¿sabes? José, ¿el canal de YouTube es el canal oficial de la Junta? Sí. ¿O de la consejería? De la consejería, vale. Sí. Manolo, aparece duplicado. No te escucho, Manolo. Hola. Manolo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, aparece duplicado. ¿Has intentado entrar con dos enlaces? Sí, el móvil es que no. Sí. Es que no tenía instalado el Zoom en el de mesa, pero ya está funcionando. Lo que no tengo es cámara, ¿eh? No me veis la cara, pero vamos, no os perdéis gran cosa. Bueno, es que pues quita el otro porque aparece dos veces, Manolo. Quita. Ah, que no está la cerrada el otro. No, aparece el otro abierto, ¿vale? Que el cole le has avisado, ya deberíamos estar viendo. El cole, he hablado con el director que estaba entrando en su despacho, venía del aula y estaba él para entrar y el aula también para entrar. Y yo estaba esperando, yo hablaba con él también, estaba esperando que me ha dicho que me iba a llamar el jefe de estudio, que estaba en el aula con el técnico y eso, y estoy a la espera, me han dicho que estaba todo en orden. Vale. ¿Eres tú, Juan Jesús, el que ha hablado? No, yo soy Javier. De Cuni. Javier. Ah, vale, Javier, vale. Vale. Estamos entonces los. Y Juan está también, ¿no? Sí, por aquí estoy. Lo que si cuando puedas, Javi Garijo, no puedo recuperar el vídeo, ¿vale? O sea, mi imagen. Le digo, me dice que el hospedador. Sí. ¿Vale? Mira ahora. Un momentito, estaba cambiando aquí una cosilla. Vamos a ver. Manolo Rofa, ¿qué tal? Muy buena, me alegro de escucharte. Igualmente, amigo, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, a ver si somos capaces de, abierto, ¿eh? Estamos de salvar esto, porque la verdad es que... Sí, hombre, perfecto. Bueno, oído, José. Muy bien, pues vamos a ver comenzar si enseguida. Con el cole, yo lo he dicho, estamos con YouTube, ya se está emitiendo. Perfecto. Entonces, aunque estemos haciendo pruebas y demás, ¿vale? ¿Tenéis el teléfono, José, de la profe? Aquí está entrando Fátima Leal, está entrando. ¿Es la esa, profe? Esa es la profe, sí. Esta tiene que ser la de la, esta tiene que ser la de la, la de la clase, ¿vale? La del aula, exacto, sí. Sí. Vale. ¿El director o la directora entra desde el aula? No, no entra de su despacho. Entonces tenemos otro panelista, ¿no? Vale, dos panelistas del cole. Sí, en el cole hay dos, el aula y el dire. Correcto. Bueno, vamos a probar la imagen dentro. Estoy en YouTube también con el móvil. Sí. Bueno, bien. Se os ve. A ver, Fátima, ¿nos escucha? Fátima. Se os ve perfectamente.
Ah, qué bien. Juan, ¿andas por ahí? Sí. Sí, señor, aquí estoy. ¿Nos Si es que... escucháis? Habla tú si quieres. Sí. Yo oigo a todo el mundo perfectamente. No sé, veo aquí que ha entrado la clase con Fátima Leal. No sé si nos están viendo. A ver, son niños y niñas que levanten la mano si nos oyen. No sé si nos oirán. Bueno, a ver si podemos solucionar el problemilla ese. Y comenzamos enseguida. Ya entra al cole, ¿no? Hola a todos. Hola, Fátima. ¿Me escucháis en la clase? ¿Me escucháis? Levantad la mano si escucháis en la clase. Me parece que no, José. Yo se lo he intentado yo antes y creo que no. Manolo, escribe, llama tú a Fátima, ¿vale? No tengo su contacto. ¿No? ¿Y al No. director? Al director sí. Pues dile que no tienen audio. Díselo. Que tiene que estar por allí, me dijo el director, me dijo que estaba el jefe de estudio con ellos, pero yo no sé por qué me va a llamar y no me ha llamado. Juan Jesús, tú estás, no estás conectado todavía, ¿no? A ti no te vemos. Y la clase no le vemos, no tiene audio, no se le escucha, o no nos escuchan, o ambas cosas. Hola. Ahora, ¿Qué pasa, hija? oh. La charla, ¿no? En contacto si quieres Estas dos o tres de días Fátima. que la semana pasada he estado de vacaciones. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Una vez que te quedaba eso? No, me quedé después de que quedaba Buenos solo. días, Fátima. Fátima, ¿se escucha? ¿Nos escucháis? Sí, parece que te funde más. Sí, muchas veces sí. Hola. Yo ahora. Yo no te veo en la pantalla. Claro, no sé qué cocina. Estamos ahora mismo. Así yo. Otro Entonces, panelista aquí, que las que eres cosas, tú, tú sabes que no me pero gusta tienes el dejar las micro cosas como que son desconectado. necesarias, digo, voy a coger la gran Abajo a la izquierda pone desactivar audio igualmente, o igualmente, no activar porque me audio. trae salir hablando, porque mira, ya bueno, da igual, se va a llevar alguien, pero da igual, la verdad, lo mismo, Ahora en enero, lo tengo activado y la cámara también. Ya la tengo activada, las dos cosas. Sí, creo que me veis y ahora me te. escucháis. Ahora. Si me veis y me escucháis, perfecto. Perdona, pero no. Voy a llamar al jefe de estudio. Le voy a decir entonces que Venga. no. Venga, muy bien, chao. Ok. La verdad es que yo no, si me acuerdo de mí, me acuerdo que no me gusta la Navidad. Hola, Ignacio, buena. Hey. Que no te gusta. A mí nunca jamás Vigarijo. Venga. Dime, estoy por aquí. A ver si puede cortar el micrófono, que no sé si Vale, es la clase que venga, gracias, hasta ahora. Sí, no, mete mucho ruido. yo creo el de Manuel. No sé si Bueno. están hablando ellos, Bueno, pero Manuel Rofa no, creo que es el otro. No lo sé. quisiera leer el de Manuel, creo yo. Vale, perfecto. Sí, lo acabo de cortar, sí. Mira, ahora sí que me escuchan ellos. Sí. Ahora sí se escucha, ahora sí se escucha. Perfecto, perfecto. Que hablen ellos a ver si se la escucha. Hablarle en la clase, porfa. Sí, están preguntando. ¿No escucháis? A ver, levantad la mano, saludad, pero los alumnos no escuchan. A ver si Pero, habla alguien ¿no? cerca del Yo micro. creo, a ellos no los escuchamos porque si no habría ruido seguramente, porque se están Claro. moviendo. Voy a decírselo. Yo estoy conectado y voy a decírselo. Venga. Carolina va a A ver, conectar me dicen el móvil, que ¿vale? ellos tampoco escuchan a vosotros, ¿eh? Parece que tienen problemas con el micro. Ellos no os escuchan a vosotros tampoco. Si Los de la quieres, clase. Juan Jesús, si está el técnico por ahí o el jefe de estudio, que me llame a mí directamente a Javier y vemos Sí. cómo lo Vale, podemos vale. hacer. ¿Vale? Se lo voy a decir ahora mismo, sí. Venga.
Llama a Javier, por favor. Llama tú a Javier, llama tú a Javier. Ha pedido que tú lo llames. Sí, no, ya. Ya te he escuchado. ¿Me escucha ahora? Ahora escuchamos. Ahora sí se escucha. ¿Vosotros no escucháis? Se escucha perfectamente. Sí, pero a ver. Qué alivio. Vale. ¿Nos estáis escuchando ahora? Sí, probando audio. Sí, se escucha, sí se escucha. A vosotros no lo escucho. Vale, una cosa importante, escuchadme un momentito, por favor. Durante la actividad hay que quitar el audio todo el mundo que no esté hablando, por favor, ¿vale? Solo tiene audio el que está hablando, ¿vale? Porque si no vamos a escuchar ruido, sobre todo en la clase. Fátima en la clase, ¿me estás escuchando, por favor? José, es que no me escuchan, ¿vale? Estoy intentando solventarlo, así que no te van a escuchar. Hola, Juan Jesús. Hola, buenas. ¿Qué tal, hombre? Hola. Encantado. Encantado, Javier. Hablamos. Igualmente. Encantado. Pues nada, aquí ilusionados con la actividad, ¿no? Sí, muy ilusionado. Genial, nosotros también, estamos con muchas ganas. Ya Carolina va a entrar en un momento, ¿eh? Llama ahora mismo a su representante y va a entrar. Y cuando solventemos los problemas de audio, vamos a poder empezar la actividad, ¿vale? Vale. En YouTube estás también emitiéndose sin problema, ¿eh? Lo estoy viendo en el móvil. Sí. A ver si se solventa esto. A ver, creo que ya no escuchan. Si no escuchan los chicos del aula, levantad las manos, por favor. Bueno, pues estoy dentro, ¿eh? Yo estoy dentro. Yo creo que se ha quedado además. Se ha quedado congelada la imagen de la clase, ¿eh? Sí. Espérate, para entrar otra vez, a ver qué ha pasado. Vamos. Está por aquí también María, ¿de verdad? Hola, José María, ¿qué tal? ¿Escucháis el audio de la aula? ¿Levantad la mano si lo escucháis? Nadie levanta la mano, es que no se escucha. ¿Ahora? Ah, salimos ya. ¿Sí? ¿Escucháis? ¿Desactivar el audio? ¿Escucháis? ¿Escucháis el audio de la aula? Pueden ustedes levantar la mano si se escucha. Si no levantan la mano es que estamos muertos. Sí, sí, os escucho y os veo muy bien. Entusiasmo, ¿eh? Veo un entusiasmo.
bastante grande, ¿verdad? Hombre, es que no todos los días podemos compartir momentos con una campeona olímpica, es cierto, y campeona del mundo. ¿Estás contento? Supongo que estáis muy contentos e ilusionados, ¿verdad? Bueno, a todo esto, yo soy Juan Garrido, que soy el presentador y conductor del acto, ¿de acuerdo? Así que luego quiero que cuando os presente a Carolina, por supuesto, le demos un aplauso, que mañana tengáis agujetas en las manos de aplaudir tanto, ¿de acuerdo? Eso será luego cuando pase un ratito. Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tal? Bienvenida, una vez más, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, chicos, muy buenas. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué ganas! ¡Qué ganas tienen! Muy bien. Pues, bueno, cuando estemos preparados, muy buenas tardes, Juan Jesús. Encantada de saludarle. No olvidar, Juan Jesús, activar el micrófono, ¿vale? Cuando os vayamos dando paso, activáis el micrófono. Es hola, muy fácil. Buenas tardes, encantado. Juan, una cosita, sobre doce y media aproximadamente, entrará el consejero para saludar a todos, ¿vale? Perfecto. Y se va a conectar ahora el secretario, y estará con nosotros el secretario desde el inicio, y cuando tengamos la suerte de que el consejero, que está en pleno parlamento, pero no quiere pasar la ocasión de poder saludaros a todos. Muy bien, perfecto, Isabel. Entonces, ¿José María estará con nosotros hasta el final? José María estará con nosotros un tiempo. Venga, un tiempo vale, hasta vale. Pero yo sí, yo estoy hasta el final. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a esperar a José María, esperamos, por supuesto, a Carolina, que se va a conectar enseguida, y comenzamos. Esto es un lujo, Isabel. Hombre. No se tiene todos los días, ¿eh? No se tiene todos los días a tantos olímpicos que tenemos en el programa Mentor 10, ¿verdad, Juan? Es impresionante, de verdad que sí. No sé si, supongo que sí, y recomiendo a todo el mundo la visión del documental que le hicieron a Carolina, que es espectacular. No sé si lo habréis visto, pero lo recomiendo. Está en Amazon Prime, aunque esto sea propaganda, pero bueno, está en Amazon Prime, de todas formas. No sé si se podrá ver, ya no lo dirá Carolina, pero la verdad es que es impresionante, ¿eh? Sí, tenemos la relación de todos los centros educativos, porque estoy viendo aquí que hay muchísimos que están participando. A ver, desde el Colegio de Jabugo, desde el Colegio Diocesano de Huelva, Colegio de Encinasola, muy bien, el CEIP La Rábida, Colegio Diocesano de Huelva. Estaría bien que a lo mejor nos lo apuntásemos a todos para hacer un saludo genérico a todos los que están, Juan. Sí, sí, está por aquí, lo tenemos por aquí en el chat, lo podemos ver. Vemos por aquí efectivamente. Mira. Al Colegio de Jabugo, buen sitio. El Colegio Diocesano de Huelva, como bien has dicho. Somos la clase de tercero y cuarto del Colegio de Encinasola. Somos unos representantes de ESO y bachillerato del Colegio Diocesano, que ya lo hemos dicho. Del CEIP La Rábida, alumnos de sexto de primaria. Les damos la bienvenida también. Yo supongo que nos estarán oyendo. Elías Rufino Blanco, de Encinasola. Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal, José María? Un placer, José María, tenerte con nosotros contigo el día de hoy. Saludaros. Buenos días. Por mi parte, empezamos cuando queráis. Me imagino que Isa ha comentado que el consejero se va a incorporar brevemente para saludar a todos a las 12:30. Perfecto. Bueno, estamos esperando a que se conecte Carolina, José María. Y en cuanto se conecte Carolina, pues ya estamos haciendo un repaso, José María, de todos los centros educativos que tenemos el gusto de estar con ellos, ¿vale? Si te fijas, está en el chat. Hay Colegio Jabugo, Colegio Diocesano de Huelva, tenemos a CEIP La Rábida, tenemos al Colegio Diocesano también, ESO y Bachillerato, al Rufino Blanco, Colegio Santa Bárbara, CEIP de San Sebastián, Colegio Santa María de Gracia, Colegio Santa. Somos un colegio de las Agustinas de Huelva también, Santa María de Gracia, en fin, es que hay muchísimos colegios SAFAS Valverde del Camino. En fin, hay una cantidad de institutos y centros educativos que para estar muy orgullosos de ellos. Por supuesto.
Reyes Católicos de Bollullos. ¿Cuántos niños aproximadamente estarán en esta sesión, Isa? Lo sabemos. Uf, miles, José María, miles. Sí. Uh-huh. Magnífico. Mira, Javier Iproda está aquí con nosotros. Veo que se está conectando el consejero. Hola, hola, hola. ¿Me escucháis? Te he conectado. Juan, estaría bien que hiciéramos una llamada a Carolina para ver cuánto le queda, si cómo va, ¿vale? Porque también uh-huh. el consejero tiene el tiempo muy justo y si tenemos la suerte de que esté a principio sería fenomenal. Perfecto, pues vamos a ver si Carolina está por ella conectándose. Antes le comentaron a José que enseguida estaría el representante, estaría en contacto con ella para que se conectara. Así que no sabemos cómo va el tema ahora mismo. Vale. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis y me veis? Perfectamente. Perfecto, muy bien. Voy, soy el jefe de gabinete del consejero, Gustavo Ballesteros. Buenos días a todos los que no conozco. Tengo que secuestrar ligeramente al consejero del Consejo de Gobierno. ¿Sabéis más o menos la hora? Porque me decía que ahora mismo justamente podía, pero... Falta Carolina. Uh-huh. Se está conectando, Gustavo. Vale, ¿lo voy sacando ya? ¿Sí os parece? Si quiere, espera que entre Carolina, ¿no? Porque no sabemos si va a tardar varios minutos. Como tú veas, Gustavo. Lo que no quiero hacer. Un segundo, Gustavo, si te parece bien, hasta que veamos a Carolina conectada. Vale, perfecto. Yo desconecto vídeo y audio, lo silencio por aquí, uh-huh. para no convertirme en un agente patógeno más de esto, que no soy yo el protagonista, si os parece. Como ya funciona bien. En cuanto pueda, si no, José María, te aviso por móvil y el consejero conecta la cámara y el audio y se conecta, ¿vale? Perfecto. Muy bien, gracias a todos. Gracias por el esto, Gustavo. Nada. Parece que se está conectando Carolina. Ya la vemos en... Ahí está. ¡Hola! Hola, Carolina. ¿Qué tal? Perdonadme el retraso. Acabo de terminar de entrenar y he subido corriendo a ducharme y ya está con vosotros. Oye, chicos, ¿no le vais a decir hola a Carolina, que estáis ahora tímidos? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, qué guay! ¿Qué tal estáis, chicos? ¡Qué ilusión me hace veros! Carolina, ¿sabes que hay miles de niños onubenses viéndote? Sí, sí, no, ya estoy viendo, qué guay. Ay, me está encantando, la verdad, que no me esperaba esta súper sorpresa por parte de ellos. ¡Qué guay! Sí, Carolina, tenemos a muchísimos centros educativos ahora mismo de Huelva, que lo hemos querido concentrar todo en Huelva, porque creemos que es donde tú has nacido, donde tú te has criado, y creo que los niños de Huelva quieren escucharte todo lo que nos digas con muchísima ilusión. Claro que sí. Bueno, lo primero, agradeceros a todos el que tengamos esta charla hoy. Abriros a que me preguntéis todo de verdad, lo que tengáis interés, lo que queráis saber sobre mi vida, las cosas que yo he hecho. Y que estoy dispuesta a contestaros a todas las respuestas, a ayudaros en todo lo que sea posible. Y bueno, pues agradeceros también el que me hayáis puesto ahí mi lema, que la verdad es que es un lema de vida que tengo desde hace ya muchos años y que me ha ayudado en mi día a día y sobre todo pues en los grandes torneos, como fue por ejemplo los Juegos Olímpicos de Río. Y espero que a vosotros pues también os pueda aportar tanto como me aporta a mí,
Así, uh-huh. Así que chicos, que de verdad que muchísimas gracias a todos. Estoy súper ilusionada. No sé si yo más que vosotros, pero desde luego que nada, que para mí es totalmente todo un placer el poder estar hoy aquí con vosotros y charlar un poquito. Perfecto, Carolina, soy Juan Garrido. Anda, que el aplauso que te están dando. Les decía que soy Juan Garrido, el conductor del acto. Entonces vamos a comenzar enseguida. Vamos a recordar también que estamos a través del canal de YouTube, del canal oficial de la Consejería de la Junta. Así que si os parece bien, Isa, empezamos y cuando llegue el señor consejero, pues le presentamos. Secretario, como usted mande. Adelante, por favor. Perfecto. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos, chicos y chicas, que tenemos a muchísimos, afortunadamente, desde toda la provincia de Huelva. He estado haciendo un listado y seguramente me dejaré atrás alguno, porque es impresionante la cantidad de institutos y de CEIP que tenemos hoy conectados. Bienvenidos a esta jornada, nueva jornada de la segunda edición del programa Mentor 10, que hoy celebramos online y en abierto, a través también del canal de YouTube, como os decía anteriormente, de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. El programa Mentor 10 está organizado por la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Antes de comenzar, vamos a dar paso al vídeo promocional de Mentor 10. Adelante, vídeo. 20 campeones andaluces, nos hemos reunido para una segunda edición de Mentor 10. Como mentores, te ayudamos a sacar lo mejor de ti. Trabajamos muy duro cada día para superarnos. Y de nuestra experiencia nace este programa con el que queremos ayudarte a demostrar de lo que eres capaz. Con más de 40 actividades en centros educativos, conseguiremos llegar a más de 15.000 alumnos. Más allá del éxito, son los valores del deporte los que nos convierten en verdaderos campeones. No es suerte, es constancia. No existe la casualidad, es disciplina. No todos somos iguales, es la diferencia lo que nos hace grandes. No es solo competir, es jugar limpio. No siempre es talento, sino el resultado del trabajo en equipo. Campeones en valores, campeones en la vida. No sé cuántas veces habré visto el vídeo, pero no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina cada vez que lo veo. Bueno, pues en el día de hoy vamos a continuar con otro vídeo. En esta ocasión nos presenta a nuestra mentora, a Carolina Marín. Adelante, vídeo. No sé si tenemos por ahí el vídeo de Carolina, si no lo podemos ofrecer luego. Ahí lo tenemos. Llegaba el momento. Clamor absoluto. Carolina Marín saltaba la pista y la grada se venía abajo. Toda su gente, su familia con las emociones a flor de piel, ansiosos por poder ver triunfar a su estrella. Carolina nerviosa, con un deseo ferviente de ganar aquí, en su casa, en Huelva, de poder regalar a toda su gente el título más emotivo de su carrera deportiva. Y saltó a la pista dubitativa, pero poco duraron las dudas. Poco a poco la nube se desplegó toda la magia y fuerza que la caracteriza y fue minando poco a poco la moral de la rusa Evgenina Kosetskaya. Ganó el primer set y fue una auténtica apisonadora en el segundo. Un punto para cerrar el partido y ya se respiraba la corona. Y así fue. Cerró el partido, ganó la final y logró su cuarto europeo consecutivo. Carolina, visiblemente emocionada ante el delirio de todo un país. Un país que ha visto por fin cómo los sueños se hacen realidad.
Bueno, un aplauso para este vídeo, ¿no? Venga, perfecto, excelente. Vamos a recordaros que mantenemos, por favor, los micrófonos cerrados, por favor, ¿no? Mientras no estemos interviniendo, porque si no podemos tener problemas técnicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esa sirena que estamos oyendo de fondo. Mentor 10 es un programa de excelencia, una sobresaliente propuesta que evidencia un gran paso adelante para el deporte de Andalucía y que además supone el comienzo de un extraordinario proyecto estratégico de gran amplitud concebido para el medio plazo, que incluirá e implementará de manera progresiva y a diferentes niveles la formación en valores y la promoción de hábitos saludables y de vida activa a la población en edad escolar. Además, nace con la intención de ser un notable impulso para la formación de los talentos deportivos andaluces, convirtiéndose en una magnífica referencia para acompañarles y guiarles en sus comienzos por parte de sus mentores en esa fase inicial tan importante siempre de su trayectoria deportiva. Cada participante en este ilusionante programa Mentor 10 tendrá como excelente referencia a personas que han transitado y transitan, han vivido y viven por y para el mundo del deporte de élite y por el éxito. Además, haciéndolo desde la base. Con lo que se puede decir, podemos decir que estamos ante un máster impartido por personas que tienen mucho que enseñar. En esta ocasión, en el día de hoy, la jornada Mentor 10 está dedicada al bádminton, un deporte que ha proporcionado a nuestro país muchos triunfos internacionales, siendo su máximo exponente nacional nuestra protagonista en el día de hoy. Damos las gracias al equipo directivo y a los alumnos del IES de La Palma del Condado, al igual que a todos los colegios que están en el día de hoy con nosotros a través del canal YouTube. Vamos a comenzar el acto enseguida. Es que estoy oyendo por ahí de fondo. Por favor, pediría de nuevo que se cortaran todos los micrófonos, si no hay retorno y no nos puede salir bien. Vamos a comenzar el acto, decía, con la presentación de las autoridades que nos acompañan en el día de hoy. Está con nosotros el señor director del IES en La Palma, don Juan Jesús Sánchez. Buenos días, Juan Jesús, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Damos la bienvenida, también es un placer que nos acompañe al señor secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, don José María Arrabal, una persona procedente y muy vinculada al mundo del deporte profesional, que por supuesto, aparte de una gran formación académica, tiene un impresionante currículum como gestor del deporte. Él ha ejercido su labor profesional como jefe de desarrollo de negocios en Oriente Medio y África del Norte, para la Liga de Fútbol Profesional. Igualmente ha trabajado en clubes como el Real Madrid, como jefe de marketing en la sección de desarrollo de baloncesto y en la sección de desarrollo internacional. También trabajó en el Málaga Club de Fútbol, ejerciendo las labores como director de desarrollo y unidad de negocio. Durante 2 años fue responsable de marketing de la National Basketball Association, la NBA, en España y Portugal. Buenos días, José María. Un placer tenerle entre nosotros. Juan, buenos días. El gusto es mío. Muchas gracias por tu amable presentación. Casi me ruborizo estando con una gran campeona como Carolina, a la que tanto apreciamos y tanto cariño tenemos. Y, por supuesto, con nuestra gran campeona también, Isa Sánchez, el consejero, cuando lo hagan. Muchísimas gracias. Un auténtico placer estar con todos estos niños. ¿Cómo está Huelva hoy? Quiero ver a esos niños de Huelva. ¿Cómo estáis? Hola a todos. Hola. Nada que añadir por mi parte, Juan. Muchas gracias por la presentación de nuevo. Gracias, José María. Y por supuesto, nos acompaña una vez más la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, doña Isabel Sánchez. Y si hablaba del currículum de José María, impresionante, ¿qué les voy a decir de Isabel? Ella ha estado y está muy vinculada al deporte profesional hasta el punto de haber sido profesional del baloncesto en la mejor liga del mundo, la Liga Norteamericana, además de haber sido
medallista olímpica. Buenos días, Isabel. Gracias. Hola, buenos días. Un placer de poder estar con todos vosotros una vez más en esta nueva edición, ¿no?, del programa Mentor 10, y contar con una superestrella como Carolina, pues para nosotros nos llena de orgullo. Muchas gracias, Juan. Y para terminar con el capítulo de presentaciones, lo vamos a hacer con nuestra deportista protagonista en el día de hoy. Nuestra mentora ha llegado a alcanzar el número uno del ranking mundial de la WWF. Ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, 3 veces campeona mundial en los años 2014, 15 y 18, 4 veces campeona de Europa en 2014, 16, 17, 18. Además, ha logrado 4 Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia en 2015, más 2 abiertos de China en 2018 y 2019. Fue galardonada con el Premio Nacional del Deporte a la Mejor Deportista Española del año 2014 y distinguida con la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en el año 2014 y la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo también en el año 2016. En ese mismo año, 2016, el Palacio de Deportes de Huelva, su ciudad natal, fue renombrado como Palacio de Deportes Carolina Marín. En su honor, por supuesto. En 2018 recibió la medalla de Andalucía. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe la gran Carolina Marín. Fuerte aplauso para ella, por favor. Muy buenas tardes a todos. Desde luego que, bueno, como he comentado antes, todo un placer. Lo primero, formar parte de este programa que es Mentor 10. Sobre todo, el placer es totalmente mío de poder ayudar, pues, a esos futuros jóvenes que estoy segura que van a salir muchos campeones, el aportar mi granito de arena en este programa. Y desde luego que más feliz que nunca de estar, pues, hoy presente con todos los niños de Huelva, de mi tierra. Y ojalá bueno, que les sirva mi ayuda de muchísimo y que compartamos un buen rato juntos. Muchas gracias. Muy bien, perfecto, Carolina. Bueno, pues vamos a comenzar con el turno de toma de palabra por parte de las autoridades que nos acompañan. En primer lugar, tomará la palabra el señor director del IES La Palma, de La Palma del Condado, don Juan Jesús Sánchez. Adelante, señor director, por favor. Bien, muchas gracias. Para nosotros es un placer contar hoy con una figura de renombre internacional y paisana nuestra de aquí de Huelva. Y quiero agradecer a la Junta de Andalucía, el que a través de la Consejería de Educación y Deporte se nos haya dado esta oportunidad. Agradecer a la Delegación Territorial de Educación por haber pensado en nosotros. Deciros que sois muy bienvenidos en nuestro centro, a nuestro centro educativo. Carolina, aquí se te quiere mucho, te queremos mucho y eres muy bienvenida. Y bueno, pues actividades como estas son muy importantes porque vienen a reforzar la importancia del deporte dentro de lo que es el ámbito general de la educación, por todo lo que el deporte transmite. No solamente por el desarrollo físico y psicológico del alumnado, sino porque ayuda a relacionarse, mejora la interacción, refuerza la autoestima, favorece la integración social, aprende a trabajar en equipo y, sobre todo, pues, a descubrir la importancia de lo que es el trabajo cooperativo. Con lo cual, bueno, son valores muy ligados a la educación en todos sus ámbitos y actividades como estas pues vienen a reforzar algo que ya se viene haciendo de manera habitual en el centro, pero que de esta manera pues cobran más importancia. Así que nada, reiterar mi agradecimiento. Para nosotros es un placer poder contar que hayáis contado con nosotros y ser bienvenidos al IES La Palma, en un pueblo que ha dado a luz deportistas de élite de una larga tradición deportiva y que ha sido pionero en muchas cosas relacionadas siempre con el mundo del deporte. Así que nada, reiterar mi agradecimiento. Enhorabuena, Carolina, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, veo, señor director, que le quieren mucho sus alumnos, ¿eh? Vaya aplauso. Bueno, pues es el turno de palabra en estos momentos para la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, doña Isabel Sánchez. Adelante, Isabel. Muchísimas gracias, Juan.
saludar a Juan Jesús Sánchez. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su centro educativo. Yo voy a ser muy breve, pero quiero cederle la palabra al secretario, ¿vale? Ya que está aquí con nosotros, que sea él el que cuente un poco más sobre Mentor 10. Solamente decirte, Carolina, que eres un orgullo para todos los andaluces. Siempre llevas la bandera de Andalucía allá por donde pasas. Me encantó el primer día que coincidí contigo. Cuando hablamos de este programa, no tenías duda, ¿no?, de ello, pues de acercar tu figura, ¿no?, a todos esos niños y niñas de nuestra comunidad. Y bueno, la charla contigo fue preciosa porque también hablar entre deportista también es más sencillo, eso hay que decirlo, porque bueno, casi hablamos más de la vida que de la faceta más política, entre comillas, porque así es como lo vivimos desde deporte. Nosotros no somos políticos al uso, nosotros venimos de donde Carolina viene, hemos coincidido en los Juegos Olímpicos y enseguida ella captó el mensaje de la necesidad de llevar referentes como ella a los centros educativos. Y aparte, que es otra pata importante de Mentor 10, pues poder mentorizar a esos pequeños talentos, ¿no?, para que vayan por buen camino y que logren, pues bueno, lo que tengan que lograr, pero al menos guiarlos por ese camino que Carolina lo está haciendo de una manera magistral. Así que nada, cederé la palabra al secretario para que hable él sobre Mentor 10. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Seguidamente se va a dirigir a todos nosotros, como bien ha dicho Isabel, la directora general, el señor director general para el deporte de la Junta de Andalucía, don José María Arroba. Adelante, José María. Muchísimas gracias, Juan. Yo voy a ser breve también, porque creo que hoy el protagonismo corresponde a Carolina, que es una mujer a la que, como he venido diciendo anteriormente, tenemos un especial aprecio, por muchos motivos. Pero sobre todo, y esto va para vosotros, chicos, que nos estáis oyendo, porque Carolina representa lo mejor de nuestro carácter. Una mujer que practica una disciplina deportiva donde no ha tenido referentes al nivel al que ella ha llegado anteriormente y que, como decimos muchas veces coloquialmente en nuestro equipo, es un ataque de genialidad. Un ataque de genialidad. De repente una chica onubense consigue ser la mejor del mundo en su disciplina. Genialidad regada con muchísimo trabajo. No sé si habéis tenido oportunidad de ver el documental sobre Carolina y su día a día, que actualmente se emite en Amazon Prime. Puedo porque pienso que puedo, donde ella y su entrenador se confiesan que para ser extraordinario hay que hacer cosas extraordinarias. Eso significa consagrarse a su profesión con pasión y hacer grandes esfuerzos que al final tienen su recompensa. Ese es un gran ejemplo de vida, chicos, porque no todo siempre nos va a salir bien, pero lo importante muchas veces es el compromiso que tengamos con nuestra tarea y el resultado pues ya se verá, ¿no? También hay que ser un campeón para encajar en ocasiones las situaciones difíciles, como también ella ha sido ejemplo, superando lesiones muy importantes, ¿no? Y un detalle que yo creo que destaca, incluso por encima. Mirad, en las oportunidades que he tenido de conocer personas del nivel de Carolina, que son muy pocas, incluso en todos los deportes. O sea, Carolina está al nivel que los grandes deportistas de nuestro país, como son Pau, como son Rafa, ellos son la élite. Y coinciden en una cosa, coinciden en los valores, coinciden en la sencillez. Yo recuerdo con enorme cariño la visita que pude compartir con Isabel y con Carolina a su centro, centro donde ella estudió, el diocesano, si no recuerdo mal, y recuerdo ver una mujer como Carolina, que es una estrella de carácter mundial, emocionada. Ahí hubo una magia que iba en los dos sentidos, ¿no? Y eso es muy especial. No me quiero extender más, simplemente insistiros, chicos, en que tenéis un ejemplo de una persona que os puede inspirar mucho en el deporte y en la vida en general, porque hay que tener valentía para soñar, atrevimiento para dedicarse y consagrarse a lo que nos hace felices, y aceptar y encajar
con la misma normalidad y como oí hace poco decir a un entrenador, con la misma indiferencia, bueno, concretamente era Rafa Nadal, que escuchaba decir que hay que encajar con la misma indiferencia las victorias y las derrotas, porque la vida es así y no podemos controlar eso, pero sí podemos controlar nuestra actitud en la vida, cómo afrontamos esa competición que es la vida. Solo un breve saludo a don Juan Jesús y a todos los educadores que nos acompañan. Tenéis un gran referente, chicos, también en ellos. Son figuras y personas que merecen el máximo respeto. Nosotros tenemos muchísimo respeto a los profesores y a las personas que consagran su vida a trasladaros los mejores valores para que seáis personas felices en el futuro. Así que poco más por mi parte. Disfrutar. Un fortísimo abrazo para Carolina y para todos vosotros que estáis conectados. Eran las palabras de presentación del señor José María Arrabal, el director general de Deportes de la Junta de Andalucía. Bueno, pues para terminar con el capítulo de presentaciones, os vamos a dejar con nuestra deportista, con Carolina Marín. Ella nos va a hablar, entre otras cosas, sobre los valores de este deporte, la importancia de una buena actitud y técnicas para la competición, todo bajo su lema, puedo porque pienso que puedo. Adelante, Carolina. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos por las palabras que bueno, que me habéis dicho hacia mí. Desde luego que, bueno, tengo que deciros que ya con el vídeo yo ya estaba ya emocionada en recordar al final pues ese campeonato de Europa allí en mi tierra, en mi pabellón, sobre todo disfrutando con toda mi gente. Tengo que deciros que más o menos por esta fecha, dentro de un año, justamente en diciembre del año que viene, se va a celebrar el Mundial en el mismo Palacio de Deportes, en el mismo lugar que es mi tierra, y espero que con la misma gente, que es con toda mi gente, ¿no? Desde luego que igualmente decir que de verdad muchísimas gracias por las palabras que me habéis dedicado, es todo un placer. Y bueno, yo me gustaría de comenzar, chicos, diciendo sobre todo que soñéis en grande. Yo tenía vuestra edad, yo empecé a jugar a bádminton cuando tenía 8 añitos y bueno, pues al mismo momento bailaba también flamenco. Pero más tarde, pues este deporte me fue enganchando cada día más y más, le fui dedicando más horas hasta que ya con 14 años me vine a Madrid, llevo ya aquí media vida, pero desde luego que no me arrepiento de nada. Son muchos esfuerzos, muchos sacrificios, momentos duros, porque al final, pues bueno, te alejas de toda tu familia, de todos tus amigos, para empezar una nueva vida. Pero yo ya con 14 años, yo ya soñaba en grande. No sabía si lo iba a conseguir o no, pero es súper importante que soñéis, que no os conforméis con poca cosa, sino que cuanto más, más grande podáis soñar, seguro más lejos vais a poder llegar. Así que yo es mi primera recomendación. Y luego a mí me encantaría que si no habéis probado a jugar a bádminton, que algún día lo hagáis, porque desde luego que es un deporte que engancha. Los inicios son más o menos fáciles, está claro que todo cuesta en la vida, por lo que os digo, porque es mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas de dedicación en ese día a día, pero es un deporte yo creo que muy divertido, que engancha bastante. Y bueno, que como bien os han dicho ya, yo al final nunca he tenido un referente en mi deporte. Para mí mi referente, fíjate tú, que era Rafa Nadal y a día de hoy lo sigue siendo. Ya no por el deportista que es, que para mí está claro que es el mejor deportista español que hemos tenido jamás, pero sobre todo por lo que han comentado también, los valores. Para mí eso es súper importante. Podemos tener muchas medallas, ser el mejor deportista, pero creo que es súper importante ser muy buena persona. Eso no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar de dónde venimos. Yo vengo de Huelva, de vuestra tierra igual. Soy una más como todos vosotros. Entonces es muy importante que aunque tengas muchas medallas, sigas siendo la misma persona que eras pues, cuando empecé a jugar a bádminton. Así que, bueno, yo lo primero, chicos, os animo a que juguéis a bádminton. También otra cosa que justamente ha dicho el consejero, creo que
se pueden ver muchas imágenes de ese esfuerzo y sacrificio que os vengo diciendo a través del documental que he sacado hace poco en Amazon Prime, donde se pueden ver pues, precisamente muchas imágenes muy duras. Esto no es un camino de rosas. Ya os digo que llevo ya media vida aquí en Madrid, pero sí es cierto que se ve pues eso. Todas las horas de dedicación, todos los esfuerzos que hay que hacer precisamente para conseguir esos grandes sueños que yo tenía cuando tenía vuestra edad, cuando era pequeña. Y que toda recompensa yo creo que merece la pena. Yo no me arrepiento de nada, de lo que he hecho durante los 27 años que tengo, lo volvería a hacer sin ninguna duda y ojalá que vosotros cuando hagáis cosas y de verdad sean cosas grandes, que no os arrepintáis, que estéis seguros de que lo vais a hacer y sobre todo a conseguir en un futuro. El audio, Juan, que si no tienes el audio no te escuchamos. Bueno, es que yo no lo vi. Perfecto, Isabel. Te decía Carolina que ahí tienes el aplauso de tus admiradores porque de verdad es admirable, eres admirable en todos los sentidos, de verdad que sí. Bueno, pues vamos con la ronda de preguntas, si os parece bien. Yo creo, Isabel, José María, que aquí podríamos estar no media hora, podríamos estar como toda la tarde haciéndole preguntas porque estamos entre gente del deporte y imaginaros, ¿no? ¿Cómo sería una tarde con Carolina? Bueno, yo sí me gustaría hablar de los valores de Mentor 10 y yo creo, Isabel, que Carolina representa todos esos valores de Mentor 10. Por supuesto que sí. Carolina representa a la perfección todos los valores. Ella trabaja en equipo de manera magistral, ya se ve en el documental cómo trabajas con tu entrenador y con todo tu staff. Tienes el respeto admirable de todo el sector deportivo, eres un espíritu de lucha, de sacrificio, de superación después de tu lesión de rodilla, cómo vuelves, ¿no? Y cómo te... Evidentemente, yo también tuve una lesión de rodilla y cuesta muchísimo volver, sobre todo a nivel mental, ya no solamente físico, sino a nivel mental. Y tú lo estás demostrando, ¿no? Que sigues ahí con valentía y todos te estamos apoyando, independientemente de los resultados. Carolina, para nosotros ya eres una grande. Y bueno, hablando de Mentor 10, a mí me gustaría que contaras a esos niños, ¿no? Cómo te sentiste en tu centro educativo cuando fuiste con nosotros allí con el programa Mentor 10. Bueno, pues a ver, yo me sentí humana en el sentido de que no podía parar de estar emocionada y para mí eso era algo muy significativo porque, bueno, lo primero que al final sí es cierto de que yo vengo de aquel barrio de que es Santa Marta, de mi colegio diocesano y para mí pues hacía ya muchísimo tiempo que no pisaba el colegio al final pues por circunstancias. Fui a Huelva simplemente con los días contados para ver a mi familia y estar un rato con ellos unos días, pero eso, al final el revivir todos esos momentos, bueno, el ver a profesores que yo tenía, el hacer el recorrido que yo hacía desde mi casa hacia el colegio, bueno, el ver allí los niños súper ilusionados porque yo de verdad que me ponía en su piel cuando yo tenía su edad y justamente, pues bueno, al final eso, el revivir tantos momentos, el entrar en el colegio, en aquel salón de actos, de repente estaba todo súper lleno, los niños no paraban de aplaudirme, yo súper emocionada, pero sí es cierto de que al final fue una experiencia que lo tengo que agradecer al programa de Mentor 10 porque ya os digo que para mí fue todo un placer el compartir ese momento, esa experiencia con todos los alumnos que había en el colegio diocesano y desde luego que espero algún día volver a pisarlo porque al final ha sido mi colegio de toda la vida de mi infancia. Hace unos días, visionando el vídeo que ya recomendó José María, bueno, es impresionante, el documental es impresionante en todos los sentidos. Hubo un periodista, fotógrafo, que dijo algo que me llegó.
El bádminton es un deporte específico para los asiáticos y, por tanto, suelen ser los ganadores en ese sentido. Todo lo que ha hecho Carolina, siendo una mujer española, lo veo igual que un asiático que consigue bailar flamenco perfectamente y ser el mejor del mundo. Y hace también unos días, en una entrevista, oí decir a José María Arrabal que Carolina Marín, para los asiáticos, era la Michael Jordan. Por edad, evidentemente, por mi edad, sé quién es Michael Jordan y supongo que así todos los pequeños que nos acompañan. Pero explícanos esto, José María, esa comparación que para mí es la más acertada de todas, sin duda. Bueno, muchas gracias. Que se ande con cuidado Michael Jordan, porque Carolina todavía tiene bádminton para muchos años y yo creo que le va a superar en título. Bueno, yo creo que es una metáfora al final, creo que se entiende muy bien. Michael Jordan se ha convertido en un genérico de el mejor en lo tuyo, el superclase, la referencia. Y Carolina lo es. Yo he tenido la oportunidad de conocer bien el continente asiático y os puedo asegurar, puedo atestiguar que Carolina en aquel continente es una figura equivalente a lo que aquí pues pueden ser futbolistas como Cristiano, Messi, etc. Y lo que es más importante, con la naturalidad y la sencillez de la buena gente de Andalucía, que eso, como ella dice, marca una diferencia. Los superclases son buena gente y comprenden perfectamente el esfuerzo que conlleva llegar hasta donde lo han hecho. Y en ese sentido, pues Carolina, como digo, es una figura tremendamente reconocida, tremendamente admirada en aquel continente. Y es una tremenda embajadora de Andalucía, de Huelva y sobre todo, insisto, de la buena gente, de la forma de estar en el mundo que creo que identifica a los andaluces, ¿no? Somos un pueblo muy querido y eso es en gran medida gracias a personas como ella que representan esos valores y lo encarnas perfectamente. Y debo decir, su madre a la que he tenido la oportunidad de conocer en algunos de los actos que hemos tenido en nuestra querida Huelva y que, bueno, pues uno comprende perfectamente, ¿no?, de dónde vienen esos valores de Carolina. Su madre es una señora encantadora, sencilla. Me acuerdo que me decía, espero que no le moleste, que lo cuente, que en ocasiones iba a hacer la compra enfrente del pabellón del Carolina Marín. Y me decía de una forma simpatiquísima que en ocasiones salía de hacer la compra y levantaba la mirada y veía el nombre de su hija ahí y que muchos de los esfuerzos que los familiares también hacen, porque renuncian a muchas vivencias con su, en este caso con su hija querida, pues muchas de esos sacrificios cobran valor y cobran sentido. El micro, Juan. Perfecto, gracias, María. Decía que estamos ante cientos o miles de espectadores, todos en edad escolar. Vamos a hablar de las notas, Carolina. ¿Qué tal tus notas en el colegio? ¿Eras una buena estudiante? Supongo que sí. Pues mira, yo tengo que decir que sí es cierto que, bueno, como he comentado antes, yo bailaba flamenco cuando empecé a jugar a bádminton. Y pues cuando tenía ya 12 años, yo empecé a bailar flamenco cuando tenía pues unos 3 añitos, así me apuntó mi madre, porque bueno, todos sabemos que Andalucía es el flamenco. Y bueno, pues ya cuando tenía 12 años, pues al final tuve que decidir entre el flamenco y el bádminton, porque ya, y por supuesto, principalmente los estudios, porque todo me ocupaba mucho tiempo. Y fue cuando tomé la primera decisión de seguir con el bádminton, sobre todo porque al final yo no podía abandonar mis estudios. Creo que es algo muy importante. Mis notas eran bastante buenas, sinceramente, para el poco tiempo que yo ya tenía, porque justamente pues ya con esa edad yo ya empezaba a viajar por Andalucía, incluso a campeonatos de España.
Ya luego cuando me vine aquí al CAR de Madrid, al Centro de Alto Rendimiento, con 14 años, aquí pues bueno, tenemos justamente un instituto en el que se le ayuda un poco más al deportista, porque solamente es un instituto para los deportistas, y bueno, se le ayuda un poco en el sentido de que entienden que nosotros venimos aquí a entrenar y que justamente pues quizás cuando ponen una fecha de examen coincide con algún torneo, entonces nos lo pueden aplazar y bueno, más o menos es esa ayuda, pero sí es cierto de que al final los estudios no se nos puede olvidar, creo que es algo muy importante, es una formación más de nuestra vida y es justamente también lo que nos depara nuestro futuro. El deporte al final, pues soy deportista profesional, me dedico al 100% en esto, pero sí es cierto de que los estudios a mí nunca se me han olvidado cuando yo era pequeña. O sea que es perfectamente compatible sacar buenas notas con el deporte. Sin ninguna duda, yo creo que sí es cierto que al final yo justamente soy una persona muy organizada, llevo todo mi día a día, mi calendario del día súper organizado y yo creo que si somos unas personas que nos podemos organizar, podemos hacer deportes unas horas, podemos estudiar otras sin ningún problema. Bueno, pues vamos a dar paso a los alumnos, chicos y chicas del IES La Palma, que a buen seguro tendrán una batería de preguntas para Carolina. Así que abrimos el micrófono, si pedimos al profesor o la profesora que esté con ellos, por favor, que se levanten, se dirijan a cámara, formulen la pregunta y luego cierren el micrófono, ¿de acuerdo? Venga, adelante, con la primera pregunta, por favor. Buenas tardes, soy Mario y respecto a lo que pone acá de los buenos deportistas inspirados a uno, los grandes deportistas inspirados a otro, ¿quién ha sido tu inspiración a lo largo de toda su carrera? A ver si lo he escuchado bien, es que ¿quién es mi inspiración durante toda mi carrera? Sí, sí, eso he entendido yo también. Vale, pues bueno, mi inspiración, yo desafortunadamente no he tenido a alguien o a quien seguir en el mundo del bádminton, ni en España, ni a nivel mundial, la verdad. Entonces, para mí, la persona que me inspiraba era Rafa Nadal, sobre todo pues por los valores que transmite. Ya como deportista, todos sabemos que es el mejor deportista de la historia, pero sí es cierto que los valores que transmite, yo me veo en muchos de esos valores cuando estoy jugando dentro de la pista, pues muy parecida a él. Y sí es cierto que fuera de la pista, yo que le conozco personalmente, de verdad que es una persona que ya he dicho que sabemos que es el mejor, pero igualmente la humildad siempre va por delante y lo que prima aquí es la buena persona. Y para mí es con lo que más me quedo. Vamos a darla, también vamos a ir alternando preguntas que nos están haciendo de los muchísimos colegios que tenemos hoy con nosotros. Nos pregunta, hola, somos del Colegio de las Agustinas de Huelva, saludos Agustinas de Huelva, y te quieren preguntar, ¿cuál era la asignatura que más te gustaba en el cole? Pues, ¿qué más me gustaba? Pues yo diría que matemáticas, pero fíjate que era la asignatura que más me gustaba en mi colegio de Huelva. Pero sí es cierto que cuando me vine aquí a Madrid, al instituto, a veces, no sé si era por la profesora o porque yo ya empezaba a viajar mucho y tampoco podía ir a tantas clases, pero me dejó de gustar las matemáticas. Fíjate tú, pero sí es cierto de que bueno, pues en el instituto, cuando estaba, bueno, en el colegio, cuando estaba allí en Huelva, era una asignatura pues, que me gustaba bastante. Bueno, nos preguntan también las Agustinas, ¿qué actividad te gustaba más de las clases de educación física? Bueno, es que a ver, yo creo que el deporte en mí siempre ha ido desde pequeña. Justamente la casualidad que bueno, pues hacíamos allí como competiciones también en el colegio. De atletismo, de carreras y tal, hasta ganaba y todo, sorprendentemente. Yo creo que la verdad es que físicamente tengo que decir que he tenido la suerte del físico que tengo, que he tenido desde bien pequeñita y que a día de hoy, pues desde luego que es una de mis fortalezas. Bueno, vamos con otra pregunta de los niños o niñas que están en clase, pero sí os pediría, por favor, que en el momento que hagan la pregunta, cerréis el micrófono porque tenemos problemas con el retorno, ¿de acuerdo? Venga, adelante, por favor. Hola, soy
Hola, buenas tardes. Me llamo Daniel y me gustaría saber cuál es su programa de entrenamiento para los próximos recursos. Uy, qué no lo entiendo bien. ¿Cuál es qué? Repítelo. Bueno, a ver, yo tengo que decir, normalmente cuando preparamos los Juegos Olímpicos, como son a finales de julio o principios de agosto, justamente pues los dos meses de antes es cuando es solamente la preparación para esos Juegos Olímpicos. A día de hoy me encuentro preparando los torneos que tengo en enero, que son 3 semanas en Tailandia, aunque me tengo que ir una semana antes por una cuarentena que tenemos que pasar allí. De hecho, el día 2 de enero ya me tengo que ir para Tailandia. Y bueno, ahora mismo mi rutina diaria es, pues yo me despierto sobre las 8 de la mañana, desayuno un poco y a las 9 menos cuarto ya me voy al pabellón para empezar pues a calentar, porque a las 9 y cuarto empezamos el entrenamiento, hasta 11, 11 y cuarto más o menos es entrenamiento de bádminton. Luego tengo un poco de preparación física hasta las 12, 12 y media. Luego justamente ya me vengo aquí a la residencia a comer, a descansar un poco, porque a las 3 y media otra vez empiezo a entrenar. Hasta pues más o menos las 5 y media o así es cuando hago otra vez bádminton. Y luego de 5 y media a 7 más o menos es cuando hago la segunda sesión de la preparación física, que es cuando metemos gimnasio o bueno, ya eso nos lo dice nuestro preparador físico. Y luego pues hay algunos días que de 7 a 9 es cuando tengo la sesión con mi fisioterapeuta, que ya es más de masaje y de descarga. Así que bueno, yo tengo que decir que mi día empieza a las 8 de la mañana cuando me levanto y acaba pues bueno, a las 9 de la noche, aunque luego tengo que cenar y tal, o sea que por lo tanto a las 10. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, Isabel, directora general, con personas como... Juan, perdona que le interrumpa, es que justo se acaba de conectar nuestro señor consejero y yo creo que es el momento de darles a todos un aplauso enorme al consejero que ha buscado 5 minutos de su hueco para poder estar con todos nosotros y le cedemos la palabra, por favor, Juan, porque... Por supuesto. Porque estará... Por supuesto. Tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, pues os lo presento... Muy rápido, el señor consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, otra persona procedente del mundo del deporte, él es don Francisco Javier Imbroda. Ya os digo, vinculado al deporte, ya que posee una larguísima trayectoria deportiva que con esfuerzo, trabajo y mentalidad de superación le ha convertido en un referente del baloncesto español, habiendo sido seleccionador nacional, con la que consiguió un bronce, maravilloso partido europeo, entrenador de Unicaja durante 10 años, entrenó al Real Madrid y al Baloncesto Sevilla, además de la selección lituana. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga. Cursó un máster en alta dirección de empresas y se involucró en diferentes proyectos con el deporte como eje vertebrador, que hoy dan trabajo a más de 200 personas. Creó la fundación que lleva su nombre, Francisco Javier Imbroda, que atiende diariamente a más de 100 niños con el deporte como herramienta de inclusión. Muy buenos días, señor consejero, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. No sé, ¿me escucháis? Perfectamente. Escuché. Bueno, nada, yo no interrumpo más porque aquí lo importante es que Carolina pueda tener este espacio de tiempo para poder atender a todos los que estáis participando en estos momentos. Acabamos de terminar el Consejo de Gobierno. Yo tenía muchas ganas de saludar a Carolina y saludar a todos. Se ha ido la conexión, ¿no? Sí, creo que sí, que se ha ido la conexión. A ver si podemos recuperar la conexión con el señor consejero. Cosas del directo, nunca mejor dicho, y de las tecnologías. Bueno, mientras recuperamos la conexión, Isabel, con personas, con deportistas tan grandes como Carolina Marín, ¿cómo ves el futuro de Mentor 10 y del deporte andaluz en general?
Bueno, el futuro de Mentor 10 lo veo, es que, vamos a ver, es que acaba de nacer nuestro pequeño niño Mentor 10, tan solo tiene 2 años de vida, así que imagínate, ¿no? Yo creo que Mentor 10 debe estar con nosotros muchísimos años y llevar a todos estos referentes es muy importante a los centros educativos. Y a nivel del deporte andaluz creo que se está haciendo un trabajo excepcional, estamos teniendo éxitos deportivos en muchísimos deportes, siendo campeones de España en multitud de ellos y día tras día nos llegan alegrías, ¿no?, de nuestros deportistas andaluces, así que pues mira, tenemos la ocasión de darle la enhorabuena desde aquí a todas las federaciones, que son 62 las que tenemos aquí en Andalucía, y a todos los clubes que tenemos, siempre lo hemos comentado, tanto el secretario general con la otra directora, que no solamente no tenemos éxitos fundamentalmente porque tenemos unos entrenadores excelentes, cuerpos técnicos excelentes en todas las disciplinas, y eso es la base para construir un buen futuro para nuestro deporte andaluz. Lo tenemos y ya estamos consiguiendo los éxitos día tras día. Muy bien. No sé si tendremos recuperada la conexión con el señor consejero. Señor consejero, ¿está por ahí? Si se recupera, pues le damos la palabra. Ya está. Perfectamente. Seguimos con normalidad, Juan, mientras él se reconecta. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta aquí en el chat del Colegio Rufino Blanco de Encinasola, Carolina. Algo muy importante, sobre todo en la edad de los chicos y chicas que nos están oyendo. ¿Qué importancia le das a la alimentación en tu preparación? Bueno, pues creo que como deportista, y ya no solamente como deportista, sino como al final creo que las personas de hoy en día debemos de cuidar la alimentación. Nosotros como deportistas es súper importante porque al final, fíjate tú qué tontería, pero siempre pues unos kilos de más o unos kilos de menos, eso se nota bastante, sobre todo porque cuando tú te estás moviendo en la pista no es lo mismo pesar 60 kilos que peses 65. Entonces, tengo la suerte de al final de venirme desde pequeña aquí a Madrid, sobre todo de tener a mi alrededor a muchísima gente, a todo mi equipo, en el que ya me recomendaban ciertas cosas desde pequeña. Y fíjate tú que yo tengo que comentar una cosa, es una anécdota, pero bueno, yo la quiero compartir. Yo tampoco comía muy bien cuando estaba allí, cuando mi madre me daba de comer en mi casa. Pero fíjate tú que cuando mi madre me ponía, yo venía del colegio a las 2:30, 3 de la tarde, y yo le preguntaba a mi madre, ¿qué hay de comer? Y me decía, pues hay lenteja. Y yo no me lo puedo creer. Digo, lenteja. Bueno, pues tengo que deciros que fíjate tú cómo cambian las circunstancias, que cuando me vine a Madrid con 14 años, aquí en la residencia, creo que la primera semana me pusieron lentejas y me las comí entera. Yo creo que era al final solamente por quejarme a mi madre, pero fíjate tú que supe que las lentejas pues es una comida que al final pues te aporta ese hierro y esa vitamina que necesitas, tanto las lentejas como las verduras, como las legumbres, y es que a día de hoy, bueno, tengo que decir que me gusta todo tipo de comidas, que es súper importante, ya no solamente, lo que vuelvo a repetir, no solamente por ser deportista, sino porque creo que las personas en el día a día nos debemos de cuidar muchísimo. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas, pero sí me gustaría preguntarle a José María. En 2021 Andalucía se enfrenta a un gran reto al haber sido nombrada Región Europea del Deporte. Este nombramiento, ya lo he dicho, es todo un reto para nuestra tierra. ¿Nos puede adelantar algo, José María, sobre lo que vamos a ver en este año 2021 en Andalucía? Bueno, pues, en términos baloncestísticos, voy a invertir el balón y voy a aprovechar que el consejero ha retomado la conexión. Bien, perfecto. A ver quién nos lo diga, porque además está haciendo un gran esfuerzo porque está a caballo del Consejo de Gobierno y una intervención en medio. Entonces, consejero, si eres tan amable... Nada, de verdad, muchas gracias y no incordio más. Sencillamente solo transmitirle, como estaba diciendo, mi agradecimiento de corazón a Carolina
por su generosidad, de compartir este tiempo, muchas veces tiempo que no tiene, uno conociendo y entendiendo cómo es el deporte de alta competición, que a veces tenemos tiempo, pero no tenemos ganas porque estamos cansados y necesitamos nuestros periodos de recuperación, de desconectar, y que Carolina pueda utilizar ese tiempo, o parte de ese tiempo, en poder compartir pues todas sus experiencias, sus conocimientos, todas sus vivencias con la gente más joven y menos joven, la verdad es que es de agradecer. Así que Carolina, yo te quiero expresar aquí delante de todos nuestro agradecimiento desde el Gobierno de Andalucía, desde este humilde consejero y desde todo el equipo de deporte, el que te hayas podido ofrecer para conocer y sentir todas tus vivencias. Así que muchas gracias. Y el segundo apunte es sencillamente a los más jóvenes, que aprovechéis este momento que es único. Aprovecharlo, porque no siempre se tiene la oportunidad de poder estar hablando con una persona que es un referente en el deporte nacional, y no solamente es un referente deportivo, sino también lo es personal, lo es dentro de la cancha y fuera de la cancha. Así que no dejéis de perder, no perderos ni un ápice de todos los comentarios y todas las enseñanzas que Carolina os pueda trasladar. Insisto, tenéis una oportunidad única, no la perdáis, y meteros en la cabeza que todo se puede conseguir, y en esto Carolina es un enorme ejemplo. Muchas gracias a todos, os dejo que sigáis vuestra conversación, vuestro diálogo, y hasta entonces recibir un abrazo muy fuerte. Eran las palabras del señor consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Imbrodar, que le agradecemos enormemente que haya hecho un hueco en su agenda y haya estado con nosotros. Hablábamos, José María, ayer hubo un emotivo acto celebrado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, donde Andalucía recibió la bandera que la acredita como Región Europea del Deporte para 2021. Proyecto, un reto muy importante para Andalucía. Sin duda que lo es. Sobre todo por la carga y queremos darle de valores. Insisto, es lo mismo. Para nosotros, Andalucía 2021, Región Europea del Deporte, no es solamente un listado de eventos deportivos sin conexión. Para nosotros es una filosofía. Y es la filosofía de que Andalucía puede competir en todo aquello que se proponga. Es una declaración de que Andalucía es una tierra generadora de talento. Queremos poner en valor ese talento, queremos que se conozca, queremos que el deporte sea un contenido esencial de la experiencia de Andalucía para los que viven aquí y para los que la visitan. Y todo eso es lo que supone Andalucía 2021. Por cierto, hay que decir que Andalucía es la primera región europea del deporte. Se ha inaugurado una nueva categoría solo para Andalucía, y sabemos que otras regiones de Europa van a ir detrás. Se habla, por ejemplo, del Piamonte italiano para 2022. Yo lo que quiero decir es que Andalucía, y Carolina la muestra, está repleta de talento deportivo, pero eso hay que ponerlo en valor. Entre las instituciones, la sociedad civil, las empresas, tuvimos alguna representación de ellas ayer. Entre todos tenemos que poner en valor el trabajo que hacen estos chicos para que las victorias deportivas no sean el final del camino, sino el comienzo, que es algo que nosotros tenemos claro. Cuando tú consigues una victoria deportiva, empieza el verdadero camino, que es compartir cuál es la receta del éxito, el trabajo duro, e incluso cuando a lo mejor no es un éxito, no ocurre como teníamos pensado, cómo entender que lo realmente importante es la actitud que tú pones a ese proceso, que es exactamente lo que marca la diferencia. ¿Cómo afrontas tú esos desafíos? Esa es la verdadera victoria en la vida. Uh-huh. Muy bien, esperemos que sea un año productivo para nuestra tierra. No me cabe la menor duda de que con un gran equipo de trabajo desde la consejería se va a hacer una labor excelente. Vamos con una nueva pregunta desde la clase, por favor. Así que abrimos el micrófono. Lo tiene cerrado ahora, está abierto. Vamos con una pregunta para nuestra mentora. Ni hao, Susana Anita.
mi pregunta es, ¿qué le diría a la nueva generación de su movimiento? Es que le escucho regular, ¿qué le diría? Bueno. Mira, si te parece, la profesora, que repita a la profesora la pregunta, por favor. ¿Qué le diría a ver si lo he escuchado bien, ¿vale? ¿Qué le diría a alguien que empieza a jugar a bádminton? A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones. A la nueva generación, vale. Bueno, pues mira, yo tanto a la nueva generación como a la gente que empieza tanto en el bádminton como en cualquier deporte o estudio o empieza a trabajar, lo primero que le digo es que disfruten. Para mí es algo fundamental y por lo que yo me he guiado y a día de hoy me sigo guiando, porque obviamente ya os he contado lo que es un día a día mío y son al final pues entre 8 o 10 horas diarias, que si yo no disfrutase de lo que hago sería imposible poderlo llevar a cabo en ese día a día. Entonces, para mí lo primero es que disfruten de lo que hacen. Si eligen bádminton, que disfruten haciendo bádminton. Si eligen estudiar ingeniería, pues que disfruten haciéndolo. Pero creo que para mí es la pieza clave para ese inicio de cuando quieres empezar a hacer algo en tu vida y sobre todo para esa continuidad. Carolina, ¿podemos considerar el Abierto de China como el Wimbledon del bádminton? Bueno, para nosotros lo que es el Wimbledon de bádminton, el torneo más prestigioso, por así decir, es el All England, que tú has comentado, Juan, antes, creo, en 2015. Bueno, es un torneo porque es prestigioso en el sentido de que se lleva haciendo ya muchísimos años y por eso mismo es prestigioso. Pero sí es cierto que al final el Abierto de China es la misma categoría que el All England. No llega a ser tan prestigioso quizás porque no se ha hecho tantos años como el All England, y sobre todo también porque es que el All England se hace en Inglaterra, exactamente en Birmingham, y es justamente donde nace el bádminton. Perfecto. Bueno, pues vamos con otra clase, otra pregunta de la clase, por favor. Bueno, si no, Juan Jesús, el director, si quiere, señor director, hacer alguna pregunta, que me imagino que sí, pues nada, abre usted el micrófono. Ahí tiene a toda una campeona olímpica. Muy bien, bueno, yo lo primero que quiero decir es que son muchos los valores que transmite Carolina, más allá de lo estrictamente deportivo. Tu constancia, tu tesón, tu afán de superación, y bueno, pues yo creo que eso es una enseñanza de la que debemos tomar nota todos, especialmente nuestros alumnos, y que vaya más allá de lo estrictamente deportivo y académico, porque son valores que sirven para toda la vida. Vale, yo quería preguntarte sobre qué piensas de nuestras jóvenes y de nuestra joven generación. ¿Qué piensas de nuestros alumnos, de nuestra juventud, de sus potencialidades, de sus talentos, de sus capacidades, de sus posibilidades? Que bueno, que no son las posibilidades que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos hace tantos años, y que hoy pues con los recursos y con los medios que hay, pues tienen más posibilidades de alcanzar que quizás en otras épocas, ¿no?, anteriores. ¿Qué piensas de ellos? Bueno, Juan Jesús, lo primero, un placer saludarte, aunque sea a través de esta videollamada. Y bueno, muchísimas gracias. Sobre todo, yo creo que al final lo que comentas del tema de los valores es como yo soy como persona. Yo creo que si no me hubiera dedicado a jugar a bádminton y me hubiera dedicado a otra cosa, yo creo que al final los valores hubieran sido lo mismo, porque es como soy yo, una persona muy, muy competitiva desde pequeña, pero sí es cierto que al final esos valores, gracias a la vida que he ido llevando, al equipo que tengo, pues, y es cierto que al final los trabajo bastante, ¿no? Pero creo que es algo con lo que ya nazco y con lo que precisamente vengo de la tierra de donde sois todos vosotros. Y sobre lo que me comentas de la nueva generación, pues mira, sí es cierto que al final está claro que por la generación por la que pasaron nuestros padres, nuestros abuelos, a la que tenemos hoy en día, sí es cierto de que los recursos, por supuesto, que han cambiado totalmente.
fíjate tú que gracias a la Junta de Andalucía tenemos el programa de Mentor 10, precisamente. Yo esto, por ejemplo, pues cuando yo empecé hace ya unos años atrás, no lo tenía, pero creo que la nueva generación tiene quizás esa suerte de poder tener pues programas como estos, muchísimos recursos que creo que se deben de utilizar, y yo creo que es súper importante a día de hoy, pues bueno, pues la enseñanza de, sobre todo de esos profesores, de esos entrenadores, de esos directores, de cara a que esa nueva generación vayan por el buen camino. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la delegada territorial de Huelva, María Estela Villalba, que está por ahí con nosotros. Adelante, delegada. ¿Qué tal a todos? He tenido unos problemillas para entrar. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Bienvenida, Carolina, otra vez a Huelva, a tu tierra, donde sabes que somos tu fan número uno y donde estas oportunidades pues no saben a oro. Ahora tenerte aquí de nuevo otra vez. Para mí es un placer, como representante de la Consejería de Educación y Deporte, haber organizado y haber estado aquí y ser anfitriona de esta actividad. Os digo unos datitos. Mira, la Palma del condado, donde está, es la clase que está conectando ahora mismo, ya fue pionera, José María. Fue Villa Europea del Deporte en 2015. Es un pueblo donde se apuesta por el deporte en todas sus especialidades. Me consta además que en este instituto sus profesores este año han iniciado el bádminton en el instituto, con lo cual era una oportunidad magnífica para que Carolina diera el impulso a ese aula, a ese centro en concreto para iniciar. Estamos haciendo un gran trabajo en Huelva con el deporte en general y con el bádminton en particular, pensando también en este año de región europea del deporte y esperando todos también ese campeonato del mundo de bádminton que vamos a hacer con el bádminton un trabajo maravilloso en Huelva. Yo solo que quiero decirle a nuestros chicos y chicas que están hoy detrás de las cámaras y a los que están en directo en esa clase que se sientan privilegiados, porque de verdad que Carolina es nuestra Messi, es nuestra deportista número uno ahora mismo en Huelva, y tenemos tanto que aprender de ella y llevarla a nuestro día a día que de verdad que este programa Mentor 10 está haciendo una labor impagable para nuestros alumnos y alumnas. Que lo disfrutemos todos a tope y agradeceros a todos los participantes y a todos los centros que se han conectado con nosotros y que están aquí con el chat compartiendo sus preguntas, sus experiencias. Están disfrutándolo mucho. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, María Estela Villalba, delegada territorial en Huelva de la Consejería de Educación y Deporte. Bueno, pues vamos ya con la última pregunta, porque, como dije al principio, estaríamos aquí toda la tarde con Carolina, porque es un placer compartir campeona olímpica, mundial, europea. Así que vamos con la última pregunta y vamos despidiendo, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Buenas tardes. Me llamo Paloma, soy la profesora de Educación Física de aquí del Centro de Iles La Palma. Y bueno, agradecer a las autoridades presentes la oportunidad que nos ha brindado de realizar esta actividad tan enriquecedora para nuestros alumnos. Y personalmente, muchas gracias, Carolina, por haber sacado este ratito de tu apretada agenda. Y bueno, voy a aprovechar y me gustaría hacer una pregunta. Y me gustaría que le contase a nuestros alumnos, a todos los que nos están viendo y a quienes queremos ir aquí a la clase, que nos cuentes cómo te organizabas cuando eras pequeña, pero tenías que entrenar, ir al cole, para que se den cuenta que se puede hacer, que se puede compaginar los estudios, sacar buenas notas y hacer deporte. Muchas gracias y gracias por ser una inspiración. A mí me has emocionado cuando has hablado, de verdad. Gracias por ser un referente para muchos jóvenes y adolescentes, tanto a nivel nacional e internacional. Y bueno, voy a aprovechar también para darte nuestro cariño desde aquí, desde Isla Palma. Mucha suerte para tus próximas competiciones y, por supuesto, para los Juegos Olímpicos. Bueno,
lo primero, muchas gracias, la verdad. Y bueno, yo quería, fíjate tú, empezar un poco por lo que ha comentado Estela, ¿no? Que una cosa, fíjate, una curiosidad, y es que La Palma del Condado, hace poco estuve allí, bueno, con una amiga, y sé que ya hace unos años, hace como 2 años o 3 años, un grafitero hizo un graffiti de una imagen mía. Y fíjate tú que mi papá, que ahí arriba está apoyándome siempre, no tengo ninguna duda, se hizo una foto conmigo semanas después, porque bueno, mi papá es repartidor de cosas de papelería y sé que a La Palma ha ido muchísimo, se hizo una foto allí y me decía, Carito, tú cuando vengas a La Palma te tienes que hacer una foto y tal, o sea que desde luego que para mí es un orgullo estar por todos los sitios de Huelva, la verdad, eso es una cosa. Y luego también otra cosa que me alegra muchísimo y es que, bueno, que se practique mi deporte. Sé que es un deporte que desafortunadamente en España todavía no es muy popular, pero estoy segura de que bueno, al final, pues gracias a profesores de educación física como lo eres tú, como entrenadores, gente que se dedica al deporte en general, sé que vamos a conseguir que el bádminton pues poco a poco sea mucho más conocido en España, de eso no le quepa a nadie la duda. Y una cosa curiosa, fíjate tú, que me dio hasta rabia, pero bueno, yo me fui de Huelva a Madrid en tercero de la ESO, y en mi colegio diocesano, bádminton se empezaba a dar en tercero de la ESO. Fíjate tú la casualidad, que yo justamente cuando en mi colegio podía dar bádminton, pues me tuve que marchar a Madrid. Pero bueno, era simplemente una anécdota que quería contaros en el caso de que de verdad que esto es un orgullo que en los colegios y que cada vez en más sitios se practique el bádminton. Y luego con la pregunta que tú me has hecho, pues bueno, cuando yo era pequeña y estaba en el instituto, en el colegio de Huelva, mi horario era pues más o menos de 8 a 3, era cuando estaba en el colegio. Luego, como he comentado antes, a las 3 comía, descansaba un poco o me ponía a estudiar. Y luego, bueno, sí es cierto que ya pues yo empecé en el Diego Lobato, en el polideportivo, en una escuela, ya luego me pasaron al club de Huelva y el horario también pues entre ellos cambiaba, ¿no? Porque al final, al principio, pues a lo mejor era un par de horas a la semana lo que yo iba a jugar a bádminton, luego ya pues fue creciendo, eran 2 veces a la semana, luego ya era día sí, día no, y bueno, sí es cierto que al final, lo que he comentado antes, creo que es súper importante el organizarse, se pueden hacer todas las cosas, pero súper importante organizarse, hay tiempo para ir al colegio, hay tiempo para el estudio y hay tiempo para hacer deporte, de eso que a nadie le quepa duda, porque a día de hoy todos los deportistas lo seguimos haciendo, y es algo que al final, pues en nuestro día a día nos tenemos que seguir creciendo, y sobre todo pues al final los estudios es algo que no se puede dejar de lado. Y que eso lo diga una campeona olímpica os debe servir de ejemplos, así que ya sabéis. Bueno, pues vamos a ir terminando porque no tenemos más tiempo, desgraciadamente. Yo, Juan, si me permite, ¿sí? Me gustaría comentar una última cosa. Uh-huh. Todo es agradecimiento. Yo es que soy una persona que creo que desde que nací me dieron ese don de agradecer porque es súper importante. Y bueno, ya que me habéis comentado de que aparte del IES La Palma, hay otros muchísimos colegios que también he estado leyendo en el chat, está también mi colegio diocesano, me quiero dedicar a todos los colegios de Huelva, sobre todo agradecer a todos el apoyo, el cariño que me transmitís. Ojalá, de verdad, creedme, pudiera estar en todos los colegios. Cada vez que vaya a Huelva me encantaría de ir a los colegios a pasar un ratito con vosotros, pero es que desafortunadamente mi agenda es muy apretada. Casi siempre estoy fuera de España compitiendo, pero que no os quepa duda que desde luego tarde o temprano algún día lo haré, porque es algo que bueno, que tengo pendiente conmigo misma, sobre todo para compartir mi experiencia y pasar un rato pues en todos los colegios de Huelva. Así que lamentablemente, de verdad, agradeceros a todos el cariño y de verdad pues
que es infinito. Muchas gracias, Carolina. Vamos a terminar este acto agradeciendo, como no, la presencia de las autoridades que han estado con nosotros en el día de hoy. Damos las gracias por haber asistido a los alumnos, chicos y chicas, al profesorado del IES La Palma, representados por su director, don Juan Jesús. Muchas gracias, don Juan Jesús, por haber estado. Y a vosotros, un placer, ha sido un placer. Igualmente agradecemos, y seguramente, y que me perdonen, se me quedará alguno detrás, al CEIP Manuel Pérez, al Reyes Católicos de Bollullos, al Colegio Santa María de Gracia, las Agustinas de Huelva, a los Silos, a Aries Delgado Hernández, al Santa María de Gracia, al Safa de Valverde, al Sor Ana Cinta, San Sebastián de Santa Bárbara de las Casas, al Diocesano de Huelva y al Colegio de Jabugo, por supuesto, por haber estado, entre otros, seguramente, insisto, disculpadme. Buenas tardes. José María. Sí. Igualmente, agradecemos, por supuesto, a la señora delegada territorial, María Estela, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Y por supuesto, como no, la creadora, la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez. Muchísimas gracias, Isabel, por haber estado un día más con nosotros. Muchísimas gracias a todos. También agradecemos, por supuesto, la presencia del señor consejero, don Francisco Javier Imbroda, que hemos tenido el honor de que nos acompañe durante un momento en un impasse en su labor parlamentaria. Y, por supuesto, gracias al señor secretario general para el deporte de la Junta de Andalucía, don José María Arrabal. Gracias, José María. Es un placer compartir, de verdad, conversación con personas que saben tanto, tanto de deporte. Y le paso la palabra para que despida el acto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Lo cierto es que el gusto es mío, es nuestro. O sea, realmente este tipo de actividades son las que dan sentido, son las que dan sentido a lo que hacemos nosotros. Lo comentamos mucho internamente. Es decir, sinceramente nos emocionamos de tener la oportunidad de vivir este tipo de experiencias, porque somos personas que venimos de ahí abajo, desde la trinchera del deporte, y valoramos enormemente, valoramos mucho en primer lugar una trayectoria como la de Carolina. Insisto, sabemos lo que lleva, el esfuerzo que conlleva llegar a ese nivel, y lo valoramos como se merece. Pero es que también apreciamos tantísimo la oportunidad de que esa experiencia sirva de inspiración para tantos niños, que realmente para nosotros es un lujo poder tener la oportunidad de participar. Por lo tanto, pues el gusto es nuestro. Y quiero agradeceros a todos de nuevo vuestro tiempo, saludar a nuestra compañera Estela, que no había tenido oportunidad anteriormente, y poco más. Desearos que extraigáis, todos los niños, y ahora me dirijo a vosotros, extraigáis lo que aquí se ha compartido y que ojalá que os sirva para encender una chispa que de alguna manera tenga un impacto positivo en vuestras vidas, ¿no? Ojalá que con el deporte, que es un vehículo maravilloso. Os voy a decir otra cosa, no hace falta, todo el mundo no es un superdotado como lo es Carolina, además de la carga y la capacidad de trabajo que tiene, pero no pasa nada, chicos, es decir, lo importante es la actitud que tengáis en la vida para afrontar los desafíos, que os sirva de estímulo. Creo que el mensaje es un mensaje de superación, de esfuerzo, de amar lo que haces, y eso no solo es aplicable a una competición deportiva, eso también es aplicable en el resto de actividades de vuestra vida. Por lo tanto, pues poco más, mandaros un beso enorme a todos y espero veros pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María, secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía. Esfuerzo, trabajo en equipo, compañerismo son, entre otros, los valores de Mentor 10. Y sin duda, a ti, Carolina,
te ha llevado al éxito, porque ganar en las es ganar, como decía tu entrenador, es la consecuencia de la aplicación de esos valores en tu vida deportiva y personal. Muchísimas gracias, Carolina. Ha sido un placer tener entre nosotros a una gran deportista, campeona olímpica y del mundo y de Europa y de España y de Andalucía, todo un referente a seguir. No nos queda otra que sentirnos muy orgullosos y agradecidos de que así haya sido. Insisto, muchas gracias, Carolina. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Y me quedo, nos quedamos con tu lema: puedo porque pienso que puedo. Gracias, Carolina. Un fuerte aplauso de despedida para la gran Carolina Marín. Bueno, pues esto ha sido todo, señoras y señores. Muchísimas gracias por haber asistido a este acto. También a todos los institutos que hemos tenido a través de YouTube. Y yo les pediría, para despedir el acto, a todos los niños y niñas del instituto, arriba esas pancartas y el aplauso para Carolina. ¡Arriba las pancartas! No sé si me oyen ahora. Venga, esas pancartas arriba que tenías ahí. Yo sabía que teníais unas pancartas por ahí. Bueno, pues nos conformamos con ese aplauso grande. Esto ha sido todo, señoras y señores. Muy buenas tardes y que paséis una feliz semana y una feliz Navidad.